¿Cuántos tienen familia en esta mañana? ¿Sabías tú que tu familia está bajo el pacto de Dios? Amén. Y que nuestro Dios es un Dios de pactos eternos. Y Él prometió que Él iba a estar con tu familia, que iba a proteger a tu familia. Amén. Aún aquellos que estén fuera, todavía tienen la protección de Dios, porque es promesa santa de Él, de que Él va a cuidar de unos hijos. Dios tan grande y fiel, Él cura tu dolor. Si un hilo rosa no arrabia a su familia, la sangre de Cristo también salva tu vida y tu casa. Hey. Si un hijo partió, si un bien se perdió, si un amor se enfrió, o si alguien murió, sé que vas a llorar, mas no dejes de confiar en Él. Tu familia es herencia de Dios que nadie puede tocar, pues quien guarda la casa, el león de la tribu te cuida. La marca de Cristo tiene una alianza firmada con Él. La sangre reviste la casa y dentro se muestra la gloria de Dios. Reúne familias, siete familias, y entre ellos renueva su amor. Él acaba la guerra y sana la tierra si la casa se entrega al Señor. Y Él pone, quita, toma la vida, todo pone en su lugar, pues la casa que tiene el Señor siempre va a triunfar. Si un hijo partió, si un bien se perdió, si un amor se enfrió, o si alguien murió, sé que vas a llorar, mas no dejes de confiar en Él. Tu familia es herencia de Dios que nadie puede tocar, pues quien guarda la casa, el león de la tribu de Judá. Y quien tiene la marca de Cristo tiene una alianza privada con Él. Siempre me viste la casa y dentro se muestra la gloria de Dios. Oh.